Barbería by Norbert, imagen y honra. En Barbería by Norbert somos una familia, atendida por su propietario Norberto Robles y sus excelentes empleados. En nuestra barbería encontrarás la más alta calidad en recortes y servicios. Lo último en productos para el cabello y tu barba. Haz tu cita y llámanos al 787-930-8689 o visítanos en la marginal Vista Azul número G8 en Arecibo. Barbería by Norbert, imagen y honra. Toy Box and Collectibles. Dedicado a la venta de juguetes nuevos y juguetes vintage. Tenemos disponibles DVDs, Blu-rays, t-shirts, artículos de colección de cine y series de televisión. Nuestra variedad de juguetes es amplia. Juguetes tales como G.I. Joe, Mecha, Star Wars, Transformers, DC, Marvel, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters, Pops, y Master of the Universe y mucho más. Para más información nos puedes visitar en Facebook a Toy Box and Collectibles y recuerda regalarnos un like. Nos puedes llamar al 787-356-0303 y su propietario te atenderá con mucho gusto. Visítanos en Plaza Vera Shopping Center, carretera número 2, Quebradilla. Toy Box and Collectibles. Atlantic Office Supplies. Sean todos bienvenidos. Sí. Tenemos materiales escolares y una gran gama de libretas. Bueno, no me quiere pasar el freaking de todo tipo, el freaking string acá. Y libros para niños. A punto de comenzar, no tengo esto todavía seteado. Como sobres, no se refleja, ya se reflejan los tres links en el email, papel, no se reflejan aquí. Y se supone que se reflejan la misma vez que aquí acá. Tipo. Para entrar con esto para dibujar. En nuestro allá se reflejan, aquí no. Bellas Artes, tenemos también para ustedes todo tipo de lo aprendí, pinceles. Lo aprendí. Y nada. Pintura acrílica no y lápices hacer updates. A colores de todas las marcas. Canvas para el pintor. Y una gran variedad de pinceles y marcadores en agua. Hacemos entrega en y fuera de Puerto Rico. Para más información, puedes ir a nuestra página de internet Atlantic Office Supply para hacer algún pedido. Recuerda, nos puede llamar al 787-878-5554. Somos Atlantic Office Supplies. Saludos terrícolas, tengan todos buenas noches. Aquí Tommy Villarreal de nuevo con un nuevo video, un nuevo tutorial, un nuevo directo como todas las semanas. Espero que se encuentren muy bien por allá. Espero que
puedan escuchar todo muy bien. Saludos, Frank, qué bueno que estás por ahí. Hola, mi hermanito. Así que como ustedes siempre me están ayudando allá y siempre me dan la mano, que son los únicos que lo hacen, por favor, déjenme saber si se escucha bien allá, se oye todo muy bien y claro. Y se escucha bien claro hasta acá, que es lo que estoy notando. Hoy vamos a estar dibujando bajo el tema de Mortal Kombat, ¿ok? Y bajo el tema de Mortal Kombat tenemos muchas cosas interesantes que podemos estar explorando hoy, ¿ok? Pero hoy voy a hacer lo que ya es un póster, ¿verdad? Que ya está, yes. Es un póster que está cogiendo por ahí 100%, eso es así. Que está corriendo por ahí. Y ustedes saben que es el póster de la película de Mortal Kombat, donde aparece Sub-Zero con Scorpion, ¿ok? Así que ese es el póster que vamos a usar de referencia hoy para poder realizar hoy, ¿ok? Lo que es el dibujo de Mortal Kombat. Así que estamos bien contentos por lo que vamos a hacer hoy. Saludos por ahí, Gloria, qué bueno que estás por ahí. Saludos, saludos. Hoy empezamos un poquito más temprano porque queremos aprovechar el tiempo, ¿ok? Como y pues hacer un poquito más mejor uso del tiempo como tal. Y para eso, pues decidí comenzar un poquito más temprano para poder entonces darle más cariñitos a ustedes también, ¿ok? Así que yo estoy acá esperando y se van a reír porque últimamente ustedes saben que estamos teniendo a veces problemas técnicos por este servidor que está aquí, que todavía la tecnología no la aprendemos, ¿ok? Pero estoy enviando el enlace desde hace unos minutos a mi teléfono celular para poder hacer y conectar la cámara, ¿ok? Conectar la cámara de hoy, la segunda cámara que yo siempre conecto. Y si no lo logro hacer, no se preocupe, porque voy a utilizar la misma cámara que me está viendo usted ahora. Esa misma cámara es la que voy entonces a utilizar, porque no me está funcionando el enlace al teléfono como tal, que se supone que me llegue. O sea, lo cómico de esto es que el enlace ya me llegó a mi email más de 4 veces, el email que aparece en mi el email personal de mi computadora, y se supone que automáticamente aparezca en mi teléfono celular, en mi cuenta también del email, y no está apareciendo. Yo apagué el celular, yo le di refresh a la página, yo cerré el email, yo cerré lo otro y aquello de lo demás, pero todavía no logro que se conecte este celular a través del enlace para poder usarlo como segunda cámara, que es la que siempre utilizamos, porque esta cámara graba 4K, o por lo menos 1080p, 420p, o 1080, sea el los píxeles que utilizan, pero graba muy bien. Aunque esta que está aquí, también graba muy bien, aparentemente esa es la que voy a estar utilizando. Y si utilizo esta cámara, pues ustedes me van a ayudar entonces, como siempre lo hacen, para que el audio se escuche de lo más bien. Pero lo importante es que estamos acá en vivo hoy, ¿ok? Estamos acá en vivo y en directo. Y recuerden que estos videos los hacemos con mucho cariño, estos directos, para que usted pueda dibujar conmigo y pueda ver el proceso paso a paso. Aquí estoy bregando un poquito con las luces del estudio para poder dar iluminación y yo no me vea tan raro así. Disculpen que se note tanto la musculatura. ¡Wow! Hago así, se ve la sombra así. Se ve fuerte eso ahí. Por eso es la sombra nada más, aunque esa es la sombra nada más. Anyway, entonces, nada, en lo que ese enlace se refleja entonces en mi cuenta personal del email, que ahora dice que está subiendo. Yo les quiero agradecer a la gente de Toy Box Fan Colectivo y a mi amigo Roland, que siempre, todas las semanas, son las personas que nos auspician los juguetes. Así que, Roland, gracias a la gente de Toy Box. Si usted quiere algún tipo de mercancía vintage, juguete, como G.I. Joe, Transformers, Master of the Universe, Star Trek, Star Wars, DC, Marvel, todas las líneas de juguete, especialmente lo que son juguetes vintage, usted lo puede conseguir en Toy Box and Collective. Usted entra a la página de Facebook y ahí los consigue. Fran dice que estoy fuerte, mira.
Chacho, no llego ni a Great Value, que es una marca económica en Puerto Rico. Pero lo consiguen todos en Toy Box Fan Collectibles, todo lo que son las figuras de acción y los coleccionables como yo, lo consiguen entonces en Toy Box. Gracias a la gente de Atlantis Office PR, que tienen toda la gama de arte que yo utilizo, todos los materiales de arte que yo utilizo hoy y que utilizo siempre, los tienen Atlantis Office PR, y esa gente tienen todo eso, mire, todo eso ahí al día para yo poder tener los materiales necesarios para poder entonces estar con ustedes y poder dibujar con ustedes, ¿ok? Hoy conseguí un papel de 98 libras en blanco, ¿ok? Porque conseguí por ahí una libreta que la tengo por aquí. La voy a enseñar rapidito, mírenla aquí. Ustedes saben que yo no uso libreta, pero hoy utilicé la marca Canson, ¿ok? Mixed Media, este es X-Large, esta es 9x12 el tamaño y 98 libras de presión. Esta es buena para acrílicos, para watercolor, para bolígrafo y lápiz, ¿ok? Así que esta libreta es muy buena, viene con sus secciones para poder partir, que no tienes que arrancar, no tienes que arrancar la página, sino que tiene su forma de partirla. Esa es la más que yo uso. Tú sabes que Glory, yo me acordé de ti cuando la cogí, porque me acuerdo haberla visto. Saludos por ahí, Sage. Sage me dice por ahí, ¡huepa! Qué bueno que estás por ahí, Sage. Ustedes saben que yo siempre utilizo remas de papeles, pero hoy no lo vamos a estar usando, sino que vamos a estar usando esa libreta. Y ya estoy ready porque conseguí unas nuevas líneas de marcadores muy buenos que tienen color de piel. Aquí tengo los marcadores Dual Brush que estamos ready para darle hoy. Tengo los marcadores Crayola, tengo Sharpie, tengo acá el lápiz. Vamos a sacar el lápiz por aquí. Voy a comenzar entonces a hacer el dibujo utilizando la regla y todo lo demás. Así que, mi gente, por lo visto, vamos a tener que estar utilizando entonces hoy la cámara que tengo de frente, debido a que esa cámara, el celular no quiere recibir el update. No quiere recibir entonces el enlace para poder entonces entrar con esta cámara. Así que yo voy a estar pendiente al celular para ver si entra. Y en lo que yo entonces acomodo esta cámara que está aquí, ¿ok? Y usted pueda poder disfrutar conmigo este momento. Vamos entonces un momento para poder, vamos a tirar aquí un pequeño videito para entonces arreglar esta cámara y ponerla acá frente a usted. Así que no se vaya nadie, ¿ok?
Bueno, vamos a ver si estamos aquí. Disculpen la tardanza. Déjenme saber si se escucha bien. Y se oye bien allá. Bueno, tuve problema. ¿Se escucha bien, Glory? Gracias por ayudarme. Vamos entonces aquí. No sé qué pasa. Siempre pasa algo. Y esto es increíble. Hasta vergüenza me da, de verdad, porque ustedes están hace rato ahí esperando por mí. Y, pero nada, logramos conectar la cámara después de varios intentos, porque no quería conectarse. Bueno, Glory me dice que se escucha bien. Así que espero que todos los demás me puedan también escuchar. Siento un poquito frustradito porque pues me siento mal. Quiero que todos ustedes la pasen bien conmigo acá. Pero estas cosas pasan en vivo. ¿Ok? Así que nada, me pasó a mí ahora. Cuando no es el audio, es el video. Esto es increíble. Todavía es la hora que vamos a medir el papel. Ok, vamos a dividirlo por la mitad. Esto es 9. Así que vamos a dividirlo por 4.5 por aquí. Todavía es la hora que no tengo la respuesta del enlace hacia la cámara que utilizamos siempre, lo cual es muy raro. Y se escucha bien, saludo. Qué bueno, ya en el saludo, papá. Gracias, Susi. Y ustedes son los que siempre me ayudan, así que gracias a todos ustedes que están por ahí, que me dicen. Yo sé que estaban, llevan rato esperando ahí, hay mucha gente esperando ahí y no quiero pues quedar mal con ustedes. Eso es lo que me trae un poquito de desesperación. Pero ya estamos acá. Así que ya tengo el papel medido por el centro. Y a una tercera cuarta parte del papel voy a lanzar, como por aquí, otra línea. ¿Ok? Y otra línea por acá. Entonces, aquí tengo guardada mi celular. Yo cogí la foto original, como están viendo aquí, y la delineé. Déjame enviármela rápido al email para verlo más grande en pantalla. ¿Ok? Y poder delinearla bien. Quizá ustedes no la ven bien allá. Por acá se está viendo. Así que no se me vaya nadie, que estamos ya a punto de comenzar por aquí. Así que estoy bajando ya la foto bajo. Se la voy a abrir rápidamente y ahí está la fotito. Ok, perfecto. Vamos a comenzar a hacer en esta área aquí, es la área que vamos a hacer los ojos. Voy a intentar arreglar esa cámara otra vez. No va a quedar derecho como yo quiero, pero ahí está. Entonces, en esta área de aquí voy a comenzar a hacer la forma piramidal, que es la forma de la cuchilla que aparece en el póster que les enseñé. Siempre es bueno comenzar con forma geométrica.
Okay, forma geométrica para que los dibujos no se vean desequilibrados, no se vean mal. Y para eso hay que comenzar con formas geométricas primero. Así que estamos traduciendo todo lo que es la foto original en simples líneas, ¿ok? En simples líneas. Para que usted tenga una idea cómo se rompe o se desconstruye una ilustración o un dibujo. Porque de ahí se parte hacia los demás. De ahí se parte hacia los demás. Si por aquí voy a hacer la ubicación primera de un ojo y por acá también. Recuerda que son dos ojos diferentes porque es el de Sub-Zero y el de Scorpio. Scorpion, debo decir. ¿Ok? Estamos rompiendo esta imagen que tenemos aquí. Estamos rompiéndola, ¿ok? A través de las líneas. De esta delineación. Siempre dándole el toque de uno, ¿verdad? No va a quedar exacto. La meta no es que quede exacto, pero que por lo menos la meta es que la gente sepa que este es un dibujo de Mortal Kombat, ¿ok? Así que vamos a ver quiénes están por ahí todavía. Salúdenme de nuevo, yo sé que lo han hecho ya. Pero quiero saber cuántos pudieron quedarse conmigo después de estos errores técnicos. Pero esta vez no fui yo, esta vez que no, el sistema no quiso funcionar, así que yo sé que siempre está relajo, ¿verdad? De que no me sale y tengo siempre peleas con el audio. Venimos aquí más o menos, aquí tenemos más o menos donde queda la cara. ¿Okay? Y por aquí vamos a hacer un poquito más abajo. Por aquí queda la base fundamental, ¿no? Si se dan cuenta, son semifiguras geométricas. En las clases de arte, hey, Jaffi, saludo, papá. Bueno que estás por ahí. Mortal Kombat, eso es así. En las clases de arte, enseñamos cómo trabajar con las figuras geométricas, ¿ok? So, si usted quiere ver cómo se trabaja la figura geométrica, cómo se pueden usar para nuestro beneficio personal, para nuestros dibujos, hay varios videos tutoriales, ¿ok? Que usted puede ver eventualmente luego. Vamos a abrir un poquito más aquí. Vamos a borrar el exceso y para eso utilizo mi goma Helix que la consiguen en la Antioch PR. Vamos a darle promo a esa gente porque esa gente me tratan con cariño. De hecho, Glory, la chica me habló hoy de ti. Yo estuve por allá. ¿Hoy fue? Sí, hoy estuve por allá hoy. La chica me habló de mí, Yajaira, habló de ti que estuviste por ahí en la tienda. Y gracias por ir. Aunque ya tú siempre, ya tú ibas, automáticamente ya tú ibas. Pero eso es bueno porque así ven la respuesta de nuestro público. Bien, ahí está. ¿Ok? Hey, bonita, qué bueno que estás por ahí, saludos. Ahí están las líneas.
Ok, déjame entonces saber si yo puedo. Mover esta cámara un poquito mejor. Bueno, yo les prometo que las iremos viendo el arte a medida que vaya pintando, ¿ok? Saludos, Tommy, éxito en el dibujo esta noche. Parece un día, está de mucho regocijo, ya que hoy logramos luego de 3 años nuestros 100 suscriptores. Qué bueno, mano, Rafi, me alegro un montón, papá. Me alegro un montón que vaya a ser un geek, esté quemando la liga. Gracias a BDQ por honrarnos con su certificación. Qué bueno, mano. Me alegro un montón por ti, Jafi. ¿Verdad que sí? Y a Piquení y la gente linda de Badassium Geek. Bueno. Aquí tenemos ya casi ready la careta de Scorpion. Okay. Bueno, ya eso está ahí, ¿verdad? Sencillo, no es nada difícil. Es cuestión de observación. Usted coge su dibujo, ya que estamos en tutorial ahora. Usted coge la imagen que usted quiere emular. Le aconsejo el programa Sketchbook Pro o Photoshop. Usted le quita el color a la foto, ¿verdad? La pone bajita en intensidad. Y entonces, en otro layer, usted le tira las líneas con el mouse, o con el dedo, o con el bolígrafo, o con la bambú, lo que tengan disponible para trabajar en el programa que tengan disponible, y delinean esas líneas. ¿Ok? Vuelvo a repetir lo que hice por amor a ustedes y porque quiero enseñarles cómo me hago un proceso. Esta es la imagen original, ¿ok? Que usted la está viendo. Y aquí está la imagen, a ver si se ve aquí en cámara, mírala ahí. Aquí está la imagen que yo dividí con Photoshop o usé Sketchbook Pro para delinear y poner sencillo las líneas. Simplificar la foto original. Simplificar esta foto, la simplificamos con líneas básicas geométricas. ¿Ok? Y después eso lo pasamos aquí. No estamos trazando, no estamos calcando, aunque eso también es parte del, también es un proceso el cual también yo considero válido para principiantes, pero pasamos ojo a ojo, paso a paso, las líneas aquí. Tommy, te felicito por el éxito obtenido en tu Insto el pasado sábado de tu novela. Gracias, Jafi. Sí, mano, tuvo bueno, tuvo concurrido. Y se vendieron un par de copias de la novela Los Reyes de Edén y estamos contentos por eso. Bien, vamos a lo que vinimos. Yo voy a comenzar entonces a utilizar estos marcadores que conseguí por aquí. Son marcas Selectum, son marcadores económicos, me costaron unos $6. Ok, vamos a ver cómo esto marca por aquí. Tiene punta ancha aquí y punta fina acá. Te lo denotan a través de la tapita. La tapita es ancha y la tapita es más finita. Esto es un warm gray. Te amo, mi amor. Bye, Camimins. Te amo, ¿no? Un besito. No se ve porque estamos en cámara, bebé. Ella está. Tú sí que eso se va a acostar a dormir. Te amo, mi amor. Gracias por soportarme. Estaba cranky ahorita porque la cámara no salía y ella me estaba ayudando. Estas cosas me pasan más que a mí, nada más. Más que a mí. Me pongo dramático rápido. ¿Vieron cómo me pongo? Bien, estoy tratando de emular el color de Scorpion.
¿Ok? Y voy a utilizar estos colores hoy, completitos, para probarlo. Marca Selecto y los voy a mezclar con algunos colores también de la marca Dual Brush, porque por lo menos aquí no tengo el amarillito aquí que quiero utilizar el Dual Brush, y un amarillo también Crayola. Y que ya comencé a pintar. A mí me gusta mezclar materiales, ¿ok? Por eso que yo siempre pongo por ahí, que ahí se me pongo arte mixto. Porque realmente es un arte mixto, ¿ok? Vamos por aquí. Vamos a darle entonces ese color negro. Y se lo voy a dar. Vamos a decir el Dual Brush. No te creas, Tico también ha estado con esa lucha. Sí, Lori, tú te refieres a lo de la cámara, ¿verdad? Y al audio a veces. Mano, es que es algo que de improviso pasa. Y lamentablemente la conexión en Puerto Rico no es la mejor. Y a veces fallan los equipos. O sea, nos fallan al momento. El momento de... del evento, entonces como que todo está bien, de momento falla, es increíble, todo está bien, arrancamos con el programa y paquete, y pasó algo. Gracias por comunicarlo, Glory, porque así entonces me siento más mejor, un disparate. De que no soy el único, me refiero a que si Tico, que es el máster de los máster, le pasa, que a mí me pasa, no es nada, ¿verdad? Bien, seguimos trabajando con calma. ¿Se le frisa el Twitch? Sí, mano. Y especialmente la plataforma Twitch, como tiene tanto, tiene tanto seguidor y está tan activa, que, mano, se pone grave. Bien, estamos jugando con los colores, ¿ok? Ustedes saben que soy fanático de los bolígrafos. Los tengo por ahí también. Pero con los marcadores agarramos mucho terreno rápido. Y eso es lo que quiero lograr. Avanzar a marcar terreno, y cuando vayamos entonces a comenzar a trabajar los detalles, usted sabe que sacamos la magia del bolígrafo a pasear un ratito y comenzamos entonces, ¿verdad?, a lograr los efectos deseados y todo lo demás. Vamos por aquí. Venga, a los que son fan, ¿quién es este que estoy aquí pintando? Rellando con color. ¿Para cuál de los dos personajes? ¿Scorpio o Sub-Zero? ¿Cómo me contesten mal esa pregunta? Ay, Dios mío. ¿Cómo contesten mal esa pregunta? Pues yo no, que tenemos aquí en negro. Vamos aquí pintando. Pintando por aquí. Tiramos el negro un poquito por aquí. Un poquito de sombra.
No me han dicho a quién estoy dibujando ahora mismo. Vamos a trabajar con estos marrones que se ven aquí. Aquí está predominando mucho el marrón. Esta es la parte de la daga y ese color. Fíjate, estos marcadores Selectum trabajan muy bien y el papel de 98 libras, que es el que usa Glory, constantemente está trabajando muy bien. A mí me gusta trabajar con papeles gruesos, que es lo mejor, que es lo que estoy buscando ahora. Esto lo conseguí allí en el Anti-Office, como les mencioné. Pero me gusta más el papel que sea marrón oscuro o gris oscuro o crema, porque entonces le da una textura automática. ¿Okay? Sí, estos son de alcohol. Los dual brush no son en base de agua, pero estos son alcohol. Recuerden que yo no voy a intentar hacer exactamente el póster, ¿ok? Estoy creando algo parecido. Según la visión mía, me puede capturar, ¿ok? Déjenme ponerle la cámara, ¿ve? Para que vean cómo va quedando. ¿Ok? Porque esta posición tiende a desproporcionar el arte. Lo tiendo a desproporcionar un poco. Pero se la pongo para que vea que está proporcionado, ¿ok? Son alcohol, Lori. Yo soy de Raiden desde los 90, pero como se percibe la película, me voy Team Scorpion. Sí, mano. Visualmente la película va a estar espectacular, eso ya está garantizado. Ya eso se nota. ¿Verdad? Eso no hay que decirlo. Visualmente la película se ve espectacular. Hay que ver ahora cómo, con qué trama vienen. Y qué podemos ver, ¿verdad? De la trama y de sus personajes. Así que, fanáticos de Mortal Kombat están, miren, están locos por ver qué pasará. Están locos por ver qué pasará. Bueno, entonces por aquí. Vamos a comenzar a rellenar con un poquito de negro. Y que hoy se me gasta el dual brush. Hoy se gasta. Pero, miren, déjeme ser más inteligente que eso. Vamos a usar los Crayola, que son los más baratitos, para rellenar todo eso, ¿ok? Voy a rellenar todo porque ustedes saben que el póster es oscuro, predomina el color negro y tiene dos paletas de colores
totalmente opuestas, colores cálidos en Scorpion y colores fríos en Sub-Zero. Y que estoy, miren, tirando líneas aquí. Estoy, ustedes saben que me gusta pintar. Se me sale rápido lo de pintar. Y cuando vamos a pintar, uno hace reguero por todos lados. Y eso es lo que estoy haciendo. Mi gente, Maide, ¿cómo estás por ahí, papá? ¿Todo bien? Qué bueno verte, hermanito. Qué bueno verte por ahí. Bueno, mi gente, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Ustedes pueden por ahí buscar Tommy Villarreal. Me consiguen como Tommy Villarreal en YouTube. Se pueden suscribir, dando a la campanita. Instagram, TikTok, Facebook y Twitch. Pero realmente, mire, les soy bien honesto. A mí me interesa mucho, si pueden y lo quieren hacer, que se conecten. ¿Ok? A mi cuenta de Twitch, TikTok y YouTube. ¿Ok? Se los voy a agradecer. Tenemos más de 200 videos allí. Un montón de tutoriales, un montón de dibujos también. Todo lo que es de la cultura aquí, que especialmente lo que es el tema del arte. Ahí estamos con mucho cariño, teniendo esos videos para ustedes. ¿Okay? Todos los martes hacemos videos tutoriales como este, dibujando paso a paso los personajes que ustedes me piden, para que vean el proceso. ¿Ok? Y los jueves tenemos entrevistas. Este jueves tenemos al gran René Muñiz. Y estamos contentos. Bien, seguimos por aquí dándole forma y color. Vamos a irnos por acá. Jaffi, se van aquí, dice Jaffi. Por lo que son de la nueva generación, Mortal Kombat fue un juego arcade que data del 92, solo apto para jóvenes de 17 años en adelante. Por su fuerte contenido, eso es así. Sí, conocí a Mortal Kombat, fue parte de mi infancia. Sí, Mortal Kombat se caracteriza por ser un juego bien gore, muy fuerte, muy gráfico. Y marcó la diferencia en ese momento, porque también fue el primer juego que comenzó a utilizar live action persons or people, personas reales, en fotografía para crear los movimientos, los golpes, los cantazos y los efectos. Eso fue un punto bien grande a su favor para esta franquicia. Sigo por aquí rellenando con negro. Esperando que se seque. Y negro por acá también. Recuerden que estamos trabajando los colores más grandes, ¿ok? Qué pena que la otra cámara no me funcionó hoy. El enlace no quiso funcionar. Increíble, ¿verdad? Déjame chequear a ver si el enlace subió ya. Pues con la otra cámara tengo más movilidad. Bien, vamos entonces a seguir creando los colores amarillos
de Sub-Zero. Un montón de colores amarillentos en todo su casco. Oye, déjame estarte, que me envolví aquí dibujando, hay un montón de comentarios aquí. Saludos, Master, saludos, José, qué bueno que estás por ahí, papá. Madagascar dice, yo lo jugaba cuando tenía como 6 años con mi hermano. Válgate. Yo jugué el Armageddon y otros más, pero no se me vienen a la mente. Jafi nos comenta por Badassion. Además de eso, su éxito fue tanto que se creó su primer filme live action por New Line Cinema en el 95. Eso es así, quedando como una de las mejores películas de videojuegos en la historia. Listado de su historia y ahora dibujo todo su realismo y personaje estilo. Gracias, Art. Okay. Muy bien. Algo por ahí acá, lo que está por ahí. Y Javi, gracias por la info. Sigo tirando acá el color amarillo como primera capa para luego lo bueno del Crayola, que el Crayola difumina y es acuoso. Y a mí que me gusta trabajar con mucha texturización, me crea unos efectos bien chévere, ¿ok? Mire cómo hace esa mezcla ahí con el negro, que también es de Crayola, pero con el Dual Brush, que es el que estoy también utilizando también, no me hace ningún efecto porque el Dual Brush es de agua y se queda prácticamente intacto. Pero con el otro, mira la texturización que va haciendo. Pues como es Crayola, pues queda bien. Pero no me está mezclando ni con el Dual Brush, ni con los Selectum, me están mezclando. Así que está bien, está cool. Estoy yendo todo de amarillo, rellenando. Para entonces ir eliminando con mucha calma todo lo demás. Vamos entonces de aquí más home. Y después difuminar con bolígrafos y lápices a colores. Mezclar por aquí. Mezclar por aquí. Por aquí, seguimos haciendo crecer. Te está quedando brutal, gracias. Mortal Kombat 1, 2 y 3, Ultimate Trilogy, Mortal Kombat 4, Sub-Zero, Mythologies, Deadly Alliance, Deception, Armageddon, Special Forces, Mortal Kombat vs. DC, Mortal Kombat 9, MCG y MK. No sé, ese copy paste fue bueno, Jafi. Gracias. Te estoy molestando, Jafi. Gracias por la info, de verdad que sí. Le da vigor al programa con la información de Mortal Kombat. Esto es lo bueno de esto, que mientras dibujamos, hablamos del tema y ustedes nos ayudan, ustedes aportan su conocimiento y todos aportamos. Yo aporto el conocimiento mío artístico y ustedes ponen la otra parte del conocimiento y seguimos creando esto con mucho cariño, ¿ok? Bueno, vamos a traerle esos anaranjados a Sub-Zero rápidamente por aquí. Esa es la otra parte de los colores que él tiene. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacemos el efecto de brillo. Porque Sub-Zero tiene mucho brillo y muchos oscuros.
Y poco a poco va. Eso es así, el amarillo es escorpión. ¡Huepa! Oye, y siempre que dibujo, yo creo que es algo normal también porque Bob Ross le pasaba también, uno empieza como que a ver a escuchar la música o el sonido de lo que uno está haciendo. Ajá. En todo lo que uno hace, mira para allá. Ahora esto para acá. Por aquí un poquito más de anaranjado, después de esa base de amarillo. Ok. Bien. Un poquito anaranjado por aquí. Bien, vamos entonces ahora a los bolígrafos. Bolígrafos. Yo dibujo. Sí, el sonido es terapéutico, ¿verdad que sí? Oye, hablando de sonido, mi gente, yo no les traje sonido hoy. ¿Cómo va a ser? Yo no le he puesto hoy musiquita. ¡Ah! Tuve tanto problema al inicio con la cámara que yo no le puse musiquita. ¿Y sabes qué? Tengo aquí una musiquita bien épica que les va a gustar. Déjame. Muy bien. Déjame entonces por aquí darle un share rapidito. Aquí rápidamente. Uep, ahí se ve todo lo que tengo por ahí, ¿vieron? Mira, aquí tengo, ¿ves? Tengo la foto aquí. Tengo la foto aquí del juego. Mírenlo aquí, ¿la ven? Esa cuestión de referencia para poder pintarla aquí en la cámara. ¿Cómo se escucha la música? Déjenme saber. Déjame saber si se escucha más alto que mi voz. La idea es que puedan escuchar la música y también me escuchan a mí también. Yo la siento como que un poquito alta. ¿Se escucha bien? Ahora es que con música, ahora es que. Ahora es que, mi gente, pompeadera total. Vamos arriba. Vamos aquí difuminando con los benditos y amables, mis amigos, el bolígrafo. Y comenzamos a ver el proceso poco a poco. Pompeado con la banda sonora, quiero sacar una espada. Quiero sacar una espada y coger a dos o tres y. Mi gente, yo estoy tan pompeado con mi historia de los Reyes de Edén. Que ustedes vean eso en animación y lo vean, Dios mediante algún día live action o en videojuego. Tengo tantas cosas en mi mente que no las puedo sacar todavía al dibujo.
pero poco a poco. Y por aquí seguimos rellenando. Bueno, llevamos ya aproximadamente 50 minutos de dibujo y 1 hora y 4 minutos de programación con todo hilo de la cámara. Estamos aquí bastachando. Bastachando. Mire qué lindo, va quedando eso con calma. Bueno, yo creo que pocos saben esto, pero se los voy a compartir. Ustedes saben que yo soy bajista, me gusta tocar el bajo. Y yo toda esta música así me la disfruto. Los dibujos te los quedas tú. Yo los vendo también. Si te interesa este, me avisa. Bueno, ya está poco a poco, está cogiendo un poquito más de vida ese Sub-Zero. Ok. Papel está aguantando bastante bien. Estamos difuminando aquí con calmita. Así que mi gente, si usted quiere aprender dibujo y aprender conmigo mientras yo también aprendo, me puede seguir en las redes sociales como Tommy Villarreal, especialmente en YouTube y TikTok y Twitch. Tommy Villarreal con doble R. La música me tiene gozando. Ahora es que termino el dibujo y me voy a coger. Cojo 3 millas hoy. Termino el dibujo y cojo 3 millas. Vamos a pasar negro más en esta área. Vamos a oscurecer. Vamos a oscurecer, vamos a difuminar. Mire, esta musiquita pompea uno, ¿viste? Esta musiquita me pone, mire, nervioso. A pompear a uno, mire. Pompeadera total. Literalmente quiero coger. Y seguimos por aquí marcando.
Vamos a crear por aquí más y más y más y más y más volumen y más volumen y más volumen. Tan calladito, ¿eh? Yo sé que es la música, yo sé que es la música. Tiramos línea para encima de mí. Siempre la línea te tira para encima de usted. Hacia abajo. Hacia adentro. Para acá, ¿ok? No la haga así. Porque se puede ir por encima del otro, de la otra línea. Del otro borde. Y no queremos eso, ¿ok? Un poquito de negro por aquí. Vamos a difuminar con el dedo. Combinamos con el negro. No queremos ser fotocopiadora hoy, ¿ok? No vamos a ser fotocopiadora hoy. Digo, tampoco nunca lo he hecho. Pero vamos a, ya que está quedando tan cool, vamos a intentar ver qué tan parecido puede quedar. La idea es que se vean esos colores brillantes. Vamos a utilizar el whiteout, que es mi arma mortal. Por aquí, que más o menos tienen una idea de cómo, qué trabajo se pasa, ok. Por eso es el costo. Los personajes que vemos en pantalla dibujados por nuestro amigo son conocidos como el Espectro Scorpion, nombre de la de pila de Hanzo Hasashi, del clan de Shirai Ryu. Y Javi, te ha hecho un espectro, pues ver Mortal Kombat, caballote. Y pega la bendición a Rafi. Soe. Gracias, Rafi, por la info. Sí, que eso es lo que me gusta, que ustedes todos puedan ser parte de esto. Ok. Y el que quiera dibujar el póster como estoy haciendo yo, por favor, lo puede hacer. Yo lo voy a publicar en redes sociales también. Me gusta ver el esfuerzo de los demás.
y honrar su esfuerzo, ¿ok? Que es lo más importante. Vamos a traer acá otro de mis armas secretas, como digo yo, la Jelly Roll número 8. La que. Vamos a rellenar con ese blanco por aquí. Maravilloso, dice Frank Al. Gracias, hermanito. Musi me dejó callado. Ajá, sí, me lo imaginé. Y su Nemesis, Sub-Zero, nombre de pila de Bing Han, del clan de Liu Qin. Qin, como lo dije, lo que lo dije mal. Seguimos por aquí atacando con un poquito de blanco. Vamos a apagar un poquito esta luz aquí, a ver. Ahí se ve, creo que mejor. Aunque yo veo un poquito menos. Ya vuelvo, dale papá. Ya que va a ser ese blanco, está lo que es amarillo, porque el color que predomina no es el blanco, es destellos en amarillentos.
Vamos a hacer que brille esa espada, a esa daga, que luego se pintará en amarillo. Okay. Vamos a darle un poquito más de profundidad a ese ojo. La historia mítica de Mortal Kombat cuenta de un torneo que se realiza anualmente, donde los mejores peleadores hacen todo lo posible de defender su reino ante la amenaza del emperador Shao Kahn. De verdad que sí, mano, han hecho una historia que ha pegado. Y, Jafi, vuelvo y te repito, gracias por la info, mi hermanito. Haces que el programa sea un programa más ameno y más informativo, ¿ok? Bueno, ver la diferencia de este trabajo a este. Lo están viendo, ¿verdad? De este a este. Se está viendo la diferencia. Seguimos por aquí, difuminando, creando el efecto de tela. Lo mudamos a la otra parte. Vamos a despegar la cámara. Vamos a crear ese efecto de tela por aquí. Tommy, ¿viste la figura de MK de McFarlane? No, mano. No las he visto. Me imagino que están brutales. Porque McFarlane. McFarlane Toys es otra cosa. Oye, siguen usando el mismo material. Es como esa goma. Una especie de goma.
Sí, más para lento y está sacando una figura despertando encima, no demasiado. Todo lo que sea macho hace. Está brutal, de verdad. Bueno, pero no las he visto. Después me tiras fotos. Después me tiras fotos y así yo veo. Pedirán no las pon, te envío fotos. Válgate. El tema musical más sonado del 95, Technosyndrome de Immortals, fue el más olvidado del radio de la época, llegada al puesto número 17 en el Billboard. Muchas gracias, Rafi, por la información. Agente de Badassium Geek, adelante. Supongo es buena para un dibujo futuro. Sí, mano. Gracias por la sugerencia. Me gusta mucho cómo se ve Spawn. Es retante, by the way. Spawn es difícil de dibujar. El trabajo bolígrafo, como ustedes saben, un trabajo más cansón, más de detalle, pero queda hermoso. Poquito de blanco. Estamos cogiendo el dibujo poco a poco, viendo la fotografía de referencia, que eso es bien importante, mis hijos. ¿Okay? Esa foto de referencia es bien importante. Usted la mantenga viendo para poder emular lo mejor posible, ¿no? Lo que estamos viendo. Déjame tomar un poquito de agua para leer ahí lo que Rafi nos está diciendo. Para los que son fans de Spawn, ¿sabían que ese personaje hace una aparición jugable en el reciente juego de Mortal Kombat 11? Ahí está. Yo no lo sabía.
una por aquí, esta parte. Este color que está aquí, hay que difuminarlo con este. Pues vamos entonces a pasarle bolígrafo. Así que yo espero que este tutorial sea para ustedes bien, sea buen, de buen ojo, ¿verdad? Bueno, para que ustedes pues aprendan más o menos cómo yo dibujo el estilo. No estoy diciendo que ese estilo es perfecto ni que esta es la forma correcta de dibujar, pero es el estilo que yo utilizo cuando es trabajo mixto en papel. Este es el estilo que estoy utilizando últimamente para poder darle vida un poquito a los dibujos, ¿ok? Voy a traer un papel ahora, porque no quiero manchar un poquito, no tanto a Sub-Zero. ¿Okay? Entonces, repasamos otra vez con amarillo. Sí, por esa razón, McFarlane tiene la línea de figuras de MK, eso es así. Mortal Kombat. ¿Qué tipo de hoja es la que estás utilizando? ¿La que mostraste en el principio? Sí, eso es correcto, Frank. Estoy utilizando ese papel. De 98 libras. Es la marca Canson. Esta marca. Canson. XL. 9x12. ¿Ok? Dato, el personaje de Scorpion y Sub-Zero dentro del juego Mortal Kombat 1 en el 92 fue caracterizado por el actor y artista marcial Daniel Pessina, además de haber hecho a Johnny Cage y Reptil. Muy buena la información. Por aquí y hay que darle, mire, duro al bolígrafo. Que difumine.
Este se me quedó a pie. Vamos a coger otro. Estoy utilizando los bolígrafos Papermate y los Markavik gracias a la gente linda del Anti-Office PR. Recuerden que material de arte todo mano lo consiguen ahí, de verdad que sí. Anti-Office PR tiene un almacén gigantesco en adhesivo. Anti-Office PR, usted busca en Facebook Atlantic Office PR, ahí están los teléfonos y pueden mandar a pedir sus materiales o venir hasta acá a Arecibo y comprarlos o pedirlos online. Ellos se los envían a su casa, usted pagando el manejo y el envío, ¿ok? Y seguimos trabajando por aquí con Sub-Zero. ¡Ey, Tico! ¿Cómo estás, Master? Está Master Tico Tausan. Todo bien, papi, te quiero. Un abrazo, brother. Bueno que estás por ahí. Seguimos trabajando porque con el bolígrafo luego de haber tirado tintas con marcadores. ¿Okay? Vamos con calmita por aquí, tratando de difuminar poco a poco. Vamos a tirar un poquito de oro también por aquí. Y un poquito de negro por acá para difuminar un poco ese blanco. Okay. La fuerza de rayas. Vamos a tapar ese destello aquí. Un poquito más por acá también. Porque en esta área de aquí, según la ilustración que estoy viendo de fondo, las fotos que tengo del póster de la película, pues aquí hay un poquito más de oscuridad. Recuerden que no estamos haciendo, tratando de hacer una fotocopia, pero que por lo menos alcance un grado de capas que se vea, que la gente note que es de Mortal Kombat, ¿ok? Y que un honor que por el tema este Tico Tausan. Tienen que seguirlo en su canal de YouTube y en su página de Twitch, Tico Tausan. Ustedes saben que yo siempre por ahí lo anuncio. Ese hombre es inspiración. ¿Sí? Tienen que ver su canal y sus artes que está a otro nivel. Master Tico Tausan. Bueno, sigo por aquí con la música. Mira, mira, confío con la música, confío. La música me tiene pompeo. Saludos, Tico, dice Calo, y Tico a Calo, saludos, Calo. Bien, seguimos por aquí. Estoy pompeado con esa música, imagínate. Ah, se acabó la música. No, de verdad que la música crea un ambiente muy bueno. Así que este es el último que estoy tratando ahora. Ustedes lo habían pedido. Habían pedido música. Yo no había querido hacerlo. Pero pues, aprendimos a cómo hacerlo y nos zumbamos ahí con la música.
Epa, Happy Glory, epa a todo Glory. So, eso es lo lindo de esto, que la comunidad se une y estamos ahí, la pasamos un rato chévere aquí. Yo acá y ustedes allá. Así que gracias a todos ustedes por estar por ahí. Empezará Master Tico, que está visitándonos hoy por ahí. Un honor que esté por ahí, Tico. La verdad que sí, tú sabes que se le quiere gratis. Y ya anunciamos el programa, ¿ok? El programa, venimos con un programa este próximo sábado en Los Kiko. A través de la fanpage de Los Kiko. Va a estar bueno este próximo sábado desde las 8 de la noche. Vamos a estar ahí Tico, Ramón, Marcos Trujillo y este servidor. De hecho, ahora que me acuerdo, aprovecho para anunciar que los que no me han enviado la foto del selfie con su colección de juguetes, lo pueden hacer, lo pueden enviar al fanpage de Los Kiko, como lo pueden enviar a mí. ¿Okay? Ya tenemos unas cuantas, pero tenemos unas cuantas más. Y las que no salgan en este programa saldrán en el próximo. Linda noche, Jaime. Estaba por Twitch, pero me eché para acá para hablar. Goodbye. Saludos, Glory. Bienvenida. Hola, tanto tiempo. Jaime, saludos, papá. Qué bueno que estás por ahí. José Carlos da un thumbs up. Y Glory dice, gracias. Linda noche, Jaime. Jaime, qué bueno que estás por ahí, Jaime. Un saludo, papá. Poco a poco va quedando ahí Sub-Zero. Poquito a poco, ¿ok? El proceso de bolígrafo es uno más tardío. Hicimos la base, ¿verdad? En marcadores. Y estamos utilizando el bolígrafo, que es lo que yo amo. Yo amo dibujar a bolígrafo. Pero es más, eso es un poquito más lento, ¿ok? Yache, ya pasó un mes. Igual a ti, Rafi. Opa, ya regresé, tu dibujo está chulísimo, gracias. Carlos, envíala, jeje. No he leído un mensaje que me hace falta leer. Vamos a ver para acá arriba. Dice por ahí, Vengadores y Vengadores, las películas de esta noche. Recuerden el estreno de la nueva entrega de Mortal Kombat por HBO Max en cines este 9 de abril. Eso es así. Y ahí saludan a Tico, Emma, Laibiel. Estamos pumpiados con Mortal Kombat. Vamos a ver cómo esa película sale, ¿verdad? Espero que a todos nos guste. Un poquito de marrón por aquí. Lo de marrón. Hola Tico, Emma, saluda a Glory. Hola Emma, saluda a Tico, saluda a Malaguer, saluda a José. Happy Star Team Scorpion. Glory, ¿cómo suena eso, bendito pobre Bolívar? Eso mismo. Yo espero que la voz se siga escuchando, la música subió. Bueno, mire, seguimos por aquí dándole textura, ¿ok? Y creando esos colores poco a poco.
Team Scorpion, Team Sub-Zero. El nombre de Tico es un nombre escrito en inglés. Thousands es mil, eso es así. Muy bien. Saludos a todos. Muy bien, eso es así. Bueno, así va quedando eso, muchachos, ¿ok? Me va quedando esto. Vamos por aquí un poquito de marrón. Lo descubrí la clase de inglés. Muy bien. Tico, get over here. Y seguimos por aquí con el achurado o con el croissant H en inglés. Un poquito más de color por aquí. Ok. Dándole un poquito estas líneas, que un poquito de sombra. Y difuminar esos colores oscuros con los colores más claros del marrón. Y como le había dicho, este arte va a tener la paleta de colores cálida y luego la paleta de colores fría con fusilo. Este es un arte bastante interesante por la combinación de colores. Ya, yeah, vas a sacar las bolas calificaciones entonces, Emma. Muy bien. Eso es así. Hay que estudiar, hay que estudiar. Bueno, ya tiene profundidad, más profundidad ese Scorpion, ¿ok? Hasta ahora la libreta está funcionando bien. Está trabajando bien, no sé, me ha puesto chango el papel. Papel 98 libras, un poquito más grueso que el papel que utilizamos constantemente. Así que qué bueno. Déjame por aquí tirar más amarillo por aquí, con los crayolas. Estoy tratando de capturar ese color brillante, amarillento, que tiene el casco de Scorpion. ¿Sí? Tira un poquito más de negro, utilizando ahora los Dual Brush a base de agua. Para que quede más profundidad, ¿ok? Mis clases ya terminaron. Tommy pregunta, ¿qué expectativas tienes de este nuevo filme? ¿Crees que será mejor que la primera del 95? Sin hablar de lo que fue la secuela del 97. Bueno, el CGI está. El CGI está. Yo tengo expectativas más altas que lo que pasó en los 90. Yo espero que hagan un filme de ese entonces. Pero recuerden que todo recae en los escritores y el director. El director tiene un buen ojo visual que lo necesita para este filme, para dirigir esas escenas de acción. Y el escritor tiene una buena historia y hace un buen complemento. Pues yo creo que podemos tener un filme exitoso si esos ingredientes están. ¿Ok? Pongo esto para acá. Vamos a ver cómo va quedando. ¿Okay? Así va quedando Scorpion. Y entonces voy a darle a atacar un poquito más de amarillo por aquí. Porque el que predomina aquí es el amarillo. El amarillo constantemente aquí. Todos en amarillo debido al poder
Y a los colores que le pusieron a Scorpio aquí. ¿Ok? Es para que eso cree el efecto de brillante que queremos lograr, que poco a poco pues se ha estado alcanzando. Pero recuerden, no estoy tratando de hacer una fotocopia del póster, pero por lo menos que se vea bastante parecido. ¿Ok? Para que se vea bonito, lo más bonito posible. Y se vea místico, como el arte místico de Tommy Villarreal, ¿ok? ¿Ok? Vamos a tirar el amarillo por acá. Entonces. Espérate. Vamos a ver. Tommy, añade un Power Ranger a tu lista de dibujos para YouTube. Mano, tacho, tú eres el caballote en todo eso, mano. Un Power Ranger, muchacho. Me gustaría, fíjate. Pico y sus Power Rangers, eso es así. Los Power Rangers. Yo me atrevo, Pico, pero no me van a salir como a ti. Dichoso Emma, acá mi hija todavía está peleando con las clases de online. Glory, vas a tener que complacerlo, senpai. Sí, mano, bueno, todo por Master Pico. Indeed, un Power Ranger para un próximo live. Madagiel dice, Glory, espero que pases un buenas notas. Glory, me alegro, nos deja saber. Para hacer un geek contigo, más cuando sus productos son James Wan y Lawrence Kanasoff, quien el último produjo a mi madre en 95. Y eso es así. La película va a tener de esto. La película va a tener buena salida, pero como les comenté, si tiene un buen escritor y un buen director, yo no me he puesto a investigar de la película, pero espero que sí. Tommy, hazte a Kuyuroki Sentai Yuyurangel, salud. Bueno, yo me atrevo a aceptar el reto de Tico de hacer Power Rangers, pero Tico, no me van a salir como a ti, ¿ok? Eso es todo adelanto desde ahora. Vamos a ver si me sale para reñir después. Bueno, vamos a poner un poquito aquí de más blanco por aquí. Vamos por aquí atacando con un poquito más de blanco. Volvemos y tiramos otras líneas blancas aquí para las cejas de Sub-Zero. Para que se vean un poquito. Difuminamos con el dedo. Difuminamos con el dedo un poquito. Ok. Y ahí están. Y ahora le pasamos un poquito de marrón. Un poquito de marrón otra vez. Un poquito de blanco otra vez. Este es los marcados de Selectum, tan bueno. Combinamos otra vez un poquito. Combinamos otra vez un poquito. Un poquito por aquí de brillo. Te
Como me reía aquí, Tommy, debes comprarte japonés sin barrera, chacho. Le tiro unos nombres ahí, papá. Haz unos clases de copy paste de Wikipedia, brother. Que Dios te bendiga. Vendí uno de mis dibujos a 20 pesos. Muy bien, mala idea. Era de Ellie, de Last of Us. Me dolió, pero a casa platita. Qué bueno, madre. Pero ya la volví a hacer. Eso es lo bueno, que puedes venderlo y después hacerlo de nuevo. Y cada vez que los rehagas, los haces mejor. Y mejor y mejor y mejor. Pero qué bueno que te llevaste platita a tu casa. ¿Ok? Ya, vamos para 2 horas ya. Y yo creo que el subsidio lo vamos a ver para después. Vamos por aquí. Vamos a ver el efecto de esa espada. Ajá, nada de copy paste, no va a seguir, no va a seguir. Chacho, papi, te están tirando ahí. Una clase de info. Déjate de eso, Javi, que eso es copy paste. Bueno, vamos entonces a darle profundidad aquí a la daga. Y empezó a llover, así que por aquí un poquito de marrón. Vamos a tirarnos por aquí oscuro. Lo malo de este papel es que no me cabe en la mesa. Es una mesa más grande. Una, porque esto es más bien una tabla que yo utilizaba para llevarme de vez en cuando o cuando en vez para los eventos en vivo. Pero es corta. Por aquí, dice por ahí, a veces es difícil separarse de alguna obra, me ha pasado, eso es así, Gloria, ahí como compartiendo su pensamiento con Malagrés, José Carlos, éxito de Malagrés, poco a poco, eso es así, muy bien, sí me gusta que la comunidad se ayude y se hable, sí, ajá, pero se llama experiencia y ves, no, Rafa, yo sé que tú sabes, papá, tranquilo, estoy molestando, yo sé que usted sabe. Sí, Malagué, papi, lo bueno es que lo vendiste, tienes estás teniendo tus primeras experiencias como vendedor, más artista, poco a poco vas a ir creciendo y tu arte es muy bueno y estás en una buena edad, así que no me extrañaría que si nos sigas así, la industria te invite a dibujar para ellos, así que sigue haciendo lo que te apasiona, que es el arte. Vaya por aquí destello. Por aquí destellos también. ¿Okay? ¿Qué debes, Jaffi? Si esa palabra no me gusta, a mí tampoco. Bueno.
Vamos aquí. Vamos a entrar un poquito de blanco aquí. Vamos a hacer entonces esta raya aquí. Okay. Más de blanco aquí. También vendí una a $100, wow, y estaba de hecho un lienzo gigante casi del tamaño de una ventana. Era de una escena de Kratos, en la escena en la que un dragón cae, pero era realista full. Lo compraron, qué bueno, papi, me alegro, me alegra un montón, papá. Me sigue para adelante, ¿ok? Importante es seguir. Y no quitarse, ¿ok? Bueno, estoy marcando ahora los destellos del casco aquí. Entonces marcarlos por aquí un poquito. Vamos a ver si lo coge aquí. Y aquí. Entonces aquí un poquito también como que de blanco y aquí un destello bien bien interesante por aquí. Mi mayor venta, qué bueno, papá, de verdad que sí. Eso está súper cool, mano, porque eso te motiva a seguir hacia adelante y ves que tiene salida en el arte. ¿Ok? Vivir del arte no es fácil, pero se puede. Con mucho trabajo, mucha disciplina, con una buena agenda y una buena estrategia de venta. Se puede lograr. ¿Ok? Así que nos lo agradamos todos por ti. Y te felicitamos. Bueno, se me fue. Se me fue el marrón. No va a ser, no puede ser. Ya se fue el marrón, sí. Bueno, vamos a hacer marrón de Crayola, bien suave. Lo que quiero entonces ahora es esta difuminación aquí. Creo que era una empresa o algo así, porque era un señor internado y me dijo que si lo vendía y dije que sí, muy bien.
Bueno, vamos entonces coger la daga aquí y repasar ese marrón. Viaje total. Entonces, voy a usar ahora el marcador el dual brush en base de agua para la parte que está dentro de la daga, que es ese tipo de modelado, fuego. Ese efecto como que de fuego y lava. Y retomamos otra vez ese color. Y mira cómo va quedando esa daguita poco a poco. Así que déjame tu comentario por ahí, por favor, y me dices cómo, si te gusta el dibujo o no. ¿Cómo ves el dibujo? Si has aprendido algo hoy. Pero más que nos interesa es que aprendamos un poquito todos. Aquí estamos aprendiendo todito, estamos aprendiendo. Yo creo que todos aprendamos, ¿ok? Aunque yo no me lo sé todo. Y todos aprendemos. Aquí hay muy buenos artistas viéndome también dibujar. Excelentes artistas, mucho mejor que yo. Y siempre es bueno que todos aportemos, ¿verdad? A la comunidad. Y me den también su opinión para los que están por ahí. Bueno, déjame meterle un poquito de blanco aquí. Me gusta, gracias José. Parece full lava, gracias Emala. Tom, me llegaron dos Funko nuevos de regalo de cumpleaños y uno de ellos es que te va a fascinar. Oh, como yo, jaja. Imagino que Sub va por una parte 2. Sí, mano, al nivel que va esto. Yo creo que sí. Me tiro el live completo. Pero creo que vamos a parte 2 porque quiero verificar la cámara que no me prendió la del celular. Así que yo soy loco. Yo cuando termine este live, arranco con el otro. Porque ya estoy caliente, tengo todo el setting hecho y mañana voy a pintar una Canva. Y no quiero perder más tiempo con esta. Así que es muy probable que cuando tumbe este, rápido haga el otro. Pero con el setting de la cámara nueva. Sub-Zero se quedó sin refrigerante. Mejor ve y come pizza, que le sale. Sí, yo voy a terminar este ya mismito y regreso. Me como algo y regreso porque quiero tomar tomar las tomas con la cámara, con la otra cámara. Bien, miren cómo va quedando eso aquí. Vamos entonces a añadirle elementos blancos. Vamos a ver si los logra coger bien. Un efecto lava.
Te va cogiendo, ¿ok? Entonces vamos por aquí a marcar eso un poquito más. La realista va más o menos ahí, más o menos ahí. ¿Qué problemas tuvo la cámara? Mira, tiré el enlace a mi email y entonces en el email de la computadora, en la misma cuenta que tengo en el teléfono, rápido se reflejó el enlace y nunca se me reflejó acá en el email del celular. Así que estoy, aunque digo cámara para resumirlo, estoy asumiendo que Gmail está teniendo problemas de refrescar los emails acá. Yo apagué el celular, lo prendí, he estado abriendo el Gmail en el programa y nada que ver, no se reflejan los últimos 4 emails donde yo envié el enlace. Así que cuando yo resuelva eso, iré al otro programa. Un poquito de negro por aquí, para crear ese efecto de quemado. Seguimos por aquí, dando ese efecto en la daga como de lava, como de fuego. Lo que pasa es que esta cámara no me coge todo, no puedo coger toda la mesa y me limita. Así que tengo que chequear ahora el Gmail del celular, darle un refresh, verificar en setting a ver qué pasó, porque me está funcionando bien todo el día de hoy. Se puso chango cuando empecé el programa. Últimamente Google está procesando muchas cosas. Sí, mano, Google me tiene a mí pensativo. Te recomiendo para un futuro ir mirando a los OBS Studio cómo se pico. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que el OBS yo no lo uso porque el OBS utiliza el RAM de la computadora hasta donde yo tengo entendido. Hasta donde me habían dicho. Entonces StreamYard utiliza la plataforma dentro de YouTube. Y StreamYard nunca me ha fallado. Ni un solo programa. Me ha fallado una vez, pero no fue StreamYard. Fue que mi conexión se cayó. Mi conexión de internet. Porque, ¿sabes qué? Liberty está últimamente en Puerto Rico bien leña. Y eso fue lo que me falló. El Liberty. Entonces, si yo uso OBS, no tengo suficiente RAM en la computadora y va a ser un problema. Por eso cogí StreamYard, porque me corre bien, bien chévere. Vamos entonces a utilizar el Wireout. Recuerden, estoy usando una foto de referencia, que es el póster que les han visto por ahí. Pero no estoy buscando que se quede como fotocopia del póster, sino que se parezca. Tienen un poquito de mi estilo y un poquito de cosas mías, ¿ven?
Ok. Por eso digo, un futuro debería tener OBS como opción cuando tengas una máquina más potente. Agua te puede resolver más en el tema. Hermano. Yo iba a usar OBS, pero tengo dos panas que streamean programas que salen al aire a otros países y me dijeron, mira, mano, métete ya mejor por lo del RAM. Pero sí, si tengo una computadora más potente eventualmente, pues la voy a tener. Pues puedo probar OBS. De hecho, yo había hecho unas pruebas con OBS con un pana mío de Estados Unidos, con Rafi Torres, que me estaba queriendo ayudar a hacerlo, pero no funcionó por el RAM de la computadora. Y que me fui a streamer. Pero gracias por la sugerencia, Happy. Siempre son bien recibidas, ¿ok? Bueno, mi gente, este es Scorpio. Este es Scorpio de Mortal Kombat. Y yo voy a cogerme un brequecito de un par de minutos. Me voy a comer algo. Y voy a regresar con la otra parte de Sub-Zero y con la cámara mejor, que es lo que quiero verificar aquí. A ver qué fue lo que me pasó, que causó que yo me quedara a pie con la cámara. Pero no fue la cámara como tal, ¿okay? Digo cámara para resumir, pero realmente lo que me falló fue el email, que no me llegaron los mensajes porque no ha hecho refresh. Bien raro lo que me pasó, así que yo voy a investigar bien y voy a virar ya mismito, pero necesito comerme algo para coger fuerza. Tengo que acabar esto hoy, porque si no acabo esto hoy, mañana no puedo acabarlo porque tengo que pintar un par de pedidos. Así que me cojo el break, como algo. Y regresamos ya más tardecito a la parte 2. Pero hasta ahora va quedando así. Sub-Zero. Ok. Déjame marcarle algo por aquí rápido. Como estos elementos al ardor de llamas de fuego que están por ahí cogiéndole a él. Cuando regrese, pues entonces yo le voy a trabajar con Sub-Zero. Así que no pude terminar los dos porque estamos dando elementos más de realismo. Ok, pero cuando termine, vuelvo ahorita, lo vamos a hacer. Así que vamos a tirarnos un Midnight Edition para la gente que se quede con nosotros. Y recuerden que estamos en Tommy Villarreal Live. Me pueden seguir en mis redes sociales como Tommy Villarreal.
en TikTok, Twitch, Instagram, Facebook y YouTube. Especialmente YouTube y TikTok y Twitch son las redes que queremos darle duro. Así que, mi gente, los quiero un montón. Y nada, los que no se puedan conectar ahorita, lo comprendo porque es más, lo hacen más tarde. Pero los que se puedan conectar y son como yo que duermen bien tarde, pues lo van a disfrutar. Así que venimos ahorita con la segunda parte de Mortal Kombat para pintar a Sub-Zero. Así que nos vemos ahorita. Bye bye.